Magazine del Valle tenemos espacio para la música, el teatro y la parodia. Veamos a Teo Lindo con Don Rómulo Marín. Colombianos y colombianas, es para mí un honor y un halago compartir con los caleños y las caleñas el documento de La Habana, el Acuerdo de la Paz. Y el primero de ellos con el cual voy a compartir es con este empresario de la paz, el honorable amigo Rómulo Marín. ¿Cómo está, Rómulo? Muy bien, presidente. Un placer saludarlo. Ahí le hago entrega el documento para que usted lo comparta con los suyos, sus empleados, sus familiares, sus vecinos, hasta con el señor de la mazamorra. Ahí tiene. Muchas gracias, presidente. La verdad que me siento muy orgulloso y muy feliz con todo lo que usted ha logrado. Me parece espectacular. ¿Cómo le pareció? ¿Cómo le pareció lo que firmamos, Rómulo? Presidente, ya amigo suyo, ahora cuesta plata. Tranquilo, Rómulo, que usted y yo nos une muchas cosas. Es más, hasta los zapatos. Rómulo, ahorita sí nos va a llegar la inversión para la paz. Sí. Nos va a llegar plática para la paz. Sí, la verdad, presidente, que lo que usted ha hecho... Quiero felicitarlo a usted. Muchísimas gracias. Quiero felicitar a su esposa. A Titina o a la Tutina. a la primera dama realmente, sí. que ha sido la persona que lo ha apoyado, que ha estado con usted. Ha sido mi mano derecha y mi mano izquierda. Eso, porque verdaderamente es una mujer que ha tenido mucho corazón, sí, para resistir. Que a veces me contó una vez ella a escondidas suyas, presidente. ¿Usted se vio con mi señora a escondidas mías? Sí, una vez me comentó. ¡Ministro de Defensa! Una vez me comentó ella de que si era justo o no era justo todo el trabajo que a usted le toca hacer. Pero yo creo que usted, sí, hoy en día se siente feliz, satisfecho. Sí, muy satisfecho. ¿Qué ha pasado? También felicíteme al doctor Humberto de la Calle Lombana. Qué bueno, la verdad que felicito al doctor Humberto de la, sí, Calle, que ha sido una persona que ha trabajado muchísimo. Bastante. Muy serio, sí, casi que llega a ser presidente si no hubiera sido por ese enredo que lo metieron. Sí. Pero un señor muy serio, un político que uno puede decir que es una persona seria. Un amigo de la paz. Y es un gran amigo de la paz que apoyó y ayudó, presidente. Yo lo felicito mucho. Rómulo, acabamos de terminar 52 años de conflicto que han dejado aproximadamente 500 mil muertos en Colombia, 40 mil desplazados en Colombia, más de 11 mil desaparecidos. Eso me parece espectacular, presidente. Yo no pensé, y cuando yo veo en televisión esas cosas, sí, yo mismo me quedo anonadado por mi misma ignorancia de ver todo ese despliegue tan grande que usted ha hecho hacer para hacer de que nuestro país logre tener la paz. Y para nosotros, yo creo que como colombianos, es un gran triunfo. Es un anhelo personal, es un deseo de la Tutina, mis hijos y yo. Lograr que estos señores no solo entreguen las armas, sino que desarmen sus espíritus. Eso me parece genial, desarmen sus espíritus, sí, porque ahora vamos a trabajar es para la paz. Ahora... Ya, presidente, usted ya nos dio la luz, sí, ya, señor, usted nos abrió el camino. La brecha para, sí, que nosotros, los empresarios, sí, los colombianos, sí, aquellas personas que les gusta mandar la plata para Panamá, ya la inviertan aquí. Que la dejen aquí, que la dejen, Rómulo, le tengo un dato. Hay 11 millones de hectáreas en Colombia que no se han sembrado. Aquí hay tierrita hasta para el ombligo. Eso me parece genial, presidente, y es lo que yo decía, de que usted es una persona con los pies en la tierra, sí, y con la cabeza en el mundo, sí, y lo ha demostrado. Eso me ha llenado, sí, de, señor, satisfacción. Sí. Yo digo que ahora no vamos a seguir esperando que la gente del exterior, no, siga invirtiendo en nuestro país. Sí. Colombianos, empecemos a invertir en nuestro país. Lo que dice el presidente ahora. Gracias. Aquí hay harta tierrita. Muchísima. Bastante. Bastante. Y la vamos a necesitar para todas estas personas que han desmovilizado, sí, sus almas, su,
sus espíritus sí, para la paz, y queremos que ahora entre todos busquemos la forma de tener ese país que usted quiere, presidente. Rómulo, son muchísimos los jóvenes y las jovencitas que salen de estos lugares, porque en el monte se necesita un estado físico para poder cargar esas armas, esas botas, esos maletines, para poder trepar esas montañas, esos caminos. Entonces son jóvenes y jovencitas que físicamente están preparados, pero necesitamos darles oportunidad en el deporte, por ejemplo, en la educación. Y usted como empresario, ayúdeme con el tema del empleo. Sí, presidente, eso le agradezco que me lo recuerde. Recordamos de que esos jóvenes que tienen 15, 16 años de andar en el monte, sí, que no conocen las ciudades, que no saben qué es la tecnología, ojalá el deporte los aproveche, los capacite, sí, los conviertan en unos jóvenes que entren a la vida real, a esa que queremos, que usted vive trabajando permanentemente en ella, presidente. No vamos a invertir más en bombas, no vamos a invertir más en armamentos para atentar contra esta gente, sino que vamos a invertir en infraestructura educativa y de deporte. Usted se imagina las ciudades y los barrios llenas de canchas, llenas de colegios, llenas de establecimientos de salud. Rómulo, ayúdeme para darle una bienvenida a esta gente, a la ciudad, a la civilización, a la vida real, que no es fácil, pero todos cometemos errores, todos nos hemos equivocado en la vida y merecemos una nueva oportunidad. Otra cosa que yo quiero resaltar con mucha pena, presidente, sí, en usted es la siguiente. Usted habló en televisión donde dice que agradece desde Pastrana, sí, que vienen trabajando hace 30 años, sí, por lograr esto que usted acaba de lograr. Esto no es mío, esto es de muchos. Exactamente, presidente. Yo le agradezco eso porque usted no está tomando como que esto lo ha hecho usted solo, no, señor. Esto lo han hecho de todas las experiencias del pasado. Mi equipo todas de la estas paz. Cosas, todas estas cosas que vienen sucediendo, y le digo que yo no me cansaré de felicitarlo, que nunca se quiso quitar la palomita de la paz hasta lograrlo. Sí. Y eso me sí, llena de satisfacción. Yo quería, presidente, decirle a las personas que quieren invertir en nuestro país, sí, que por favor, tenemos material humano, tenemos jóvenes muy sanos, muy sanos. Muy sanos y muy santos. Y muy santos. Que yo digo que por lo menos los muchachos de Toribío, los amigos de Toribío, de Caloto, Toribío, que están trabajando en la empresa ya, llevan por ahí. Usted tiene gente de su empresa del Cauca. Perfecto, presidente. Patojos. Exactamente. Qué bueno, hombre, Rómulo. Eso le quería recordar. Indígenas. Indígenas que me traje hace 2 años o 3 años de Toribío. Qué bueno, Rómulo. Usted viera, presidente, qué buenos trabajadores. Camelladores. Camelladores. Son un ejemplo de trabajo. Me imagino. Y eso me parece a mí genial. Es como haciéndole un llamado a los empresarios para que no les dé temor darle la oportunidad a estos ¿Qué jóvenes? Mensaje tan bueno, Rómulo. Que ellos pueden trabajar y encuentran un trabajo y le dan esas gracias a Dios. Excelente. De haber podido encontrar esa oportunidad, esa otra oportunidad que usted ha hecho, presidente, que muchos jóvenes y muchas personas colombianas vean la luz. La luz. Vean verdaderamente qué es la democracia. El brillo. ¿Qué es la democracia, presidente? Sí, señor. Otra frase que me llenó de satisfacción de su parte es cuando usted dice, así estemos de acuerdo políticamente, democráticamente o con sus frases de sus temas, no importa. Yo, mientras no sea con armas, estamos para que discutamos, presidente. Eso está bien. Eso que usted dijo también me pareció genial. No hay que ir a las armas. No hay que pelear con nadie. Eso, hay que ir al diálogo. Y es la parte que usted ha logrado, presidente. El diálogo, la reconciliación, la hermandad, la amistad, el perdón, la restauración. Necesitamos ponernos de acuerdo con nuestros diferentes. Yo quisiera igualmente, presidente, como usted dice, de que nuestros diferentes,
yo no quiero que decir que me da pesar, porque pues cada uno de nosotros se labra su propio destino. Sí. Pero estas personas que no creen o todavía no creen en la paz o siguen todavía haciendo críticas y haciendo de pronto cosas, yo les pediría el favor de que más bien se unieran a usted, presidente. Que bienvenidos sean a esto. Exactamente, sí, presidente. A esta comitiva. Para que no se haga tan dura la carga, para que no en absoluto sea tan difícil, porque yo creo que hasta donde usted ha llegado quedamos totalmente convencidos, de manera que si vamos a decir cosas, sí, señor, que no ayuden a nuestro país, que no se presten para nuestro país, que por favor procuren no decir cosas negativas. No. Sí. Los negativos que se los dejen a los fotógrafos. Exactamente. De manera que yo quiero seguir luchando. Gracias, seguir Rómulo. Trabajando, viendo cómo logramos hacer una empresa siquiera de 1.500 trabajadores, tanto la confección como la zapatería, la talabartería, todas estas cosas que tienen que ver con las industrias del calzado y del cuero y la marroquinería, que nos sigan apoyando, porque el senador Luis Fernando Velasco me regaló en estos días... Mi amigo Chuspas. Exactamente. Chuspas, amigo mío, hombre. Chuspas, sí, señor. ¿Qué le dio Chuspas? Me dio una condecoración de encomendado. Sí, encomendado. Y yo se los agradezco. Del Congreso mucho. De la República. Sí, señor, y yo se los agradezco mucho. La verdad que eso me llenó de satisfacción. Sí, señor. Y cuando yo lo vi a usted recibiendo allá en La Habana eso, me recordé de que no recibe uno plata, pero una satisfacción es grande. Sí, claro, una condecoración. Como hombre caballero, la cruz de caballero. También me la dieron, sí, señor. Y entonces, esas cosas... O sea que Rómulo está más condecorado que Juanes. Sí, presidente. Entonces... yo le agradezco por esas cosas que ustedes vienen haciendo. Le agradezco a su equipo. Porque al equipo de La Paz. El equipo de La Paz, igualmente el equipo que usted tiene de la gobernación, los que le apoyan en la gobernación. Sí. Yo no era muy amigo del señor Cristo. Y le cuento que lo que hace es que está trabajando con usted. Ah, Cristo trabaja conmigo. Sí. Y resulta yo lo saqué de la cruz y lo traje para acá a trabajar conmigo. Y resulta de que hoy en día ese señor lo defiende a capa y espada. Sí, señor, la lealtad. Como muchos. Y eso me hace dar cuenta la clase de líder que usted es, presidente. Muchísimas gracias, Rómulo. Usted es un líder que verdaderamente merece que uno le trabaje con ese amor, con ese gusto, porque no es una persona que sea como humillativa o que sea como demasiado creída. La sencilla. Sencilla, presidente. Sencilla, de a 500 y a 1000. Eso es lo que me fascina, presidente. Y yo le doy gracias a Dios estas oportunidades que me brinda, sí, señor, de estar con usted, sí, cada señor, día, para seguir haciendo cosas por nuestro país. Yo le prometo que seguiré, presidente, trabajando por la paz, haciendo cosas para que podamos seguir ayudando a todas estas personas que se movilicen, ideas que necesiten, presidente, sí, señor, con el mayor muchísimas de los gustos, ideas necesitamos. Con el mayor de los gustos, cuenten conmigo. Yo no soy político, soy una persona que quiero a Colombia, como sé que usted la quiere, y todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo y todas esas cosas que usted ha hecho muestran de que usted es un verdadero colombiano también. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias. Lo voy a recomendar con el doctor Vargas Lleras para su fórmula vicepresidencial. Gracias. Bueno, Rómulo, espero que muy pronto se recupere sus ojos. ¿Cierto? Sí. Porque así, sí, no va a haber ni un peso. Entonces. Es que yo le estoy copiando, presidente, todo. Me recuerdo el día que se operó los párpados. Los párpados. ¿Y sabe qué hice con los párpados? Le hice caldo de párpados a Angelino. No. Ahora me va a tocar hacerle a mí el caldo de párpados a Timochenko. No, ya no lo podemos, presidente. Ya es un amigo de La Paz más. Bueno,
Bueno, sí. Ya, bueno, le podemos dar a Timochenko para que coja fuerzas. Es un amigo de La Paz y bienvenidos sí. a todas estas personas que están con nosotros en la democracia y sabemos que la democracia es algo muy lindo. ¿Cuántas madres, Rómulo, y cuántas abuelas, y cuántas hermanas, y cuántos hijos no están agradecidos con que todos los ciudadanos que no hicieron parte de la guerra le den la bienvenida a estos desmovilizados y le den la bienvenida a todas estas personas de manera pacífica, porque mucha gente sufrió por las víctimas, pero también por los victimarios? Sí, qué bueno que me recuerda usted, presidente, eso, porque cuántas madres sí. hoy en día van a darse cuenta de que sus hijos van a estar ayudando al país, no yéndose a matar a otro colombiano, claro. a otro hijo de otra señora colombiana. Eso, presidente, ahí sí no lo hablan, presidente, que es lo que a veces a uno no le parece lo correcto. Cuando usted decía una frase regular, eso le montaban un capítulo impresionante. Sí. Qué tristeza. Pero las cosas buenas que de aquí para allá hoy en día se van a ver, porque ya se están destapando un poco de cosas sí, señor. Que escucha uno por allí en los noticieros que dice, yo era guerrillero y yo me separé y yo esto y lo otro. Todas esas cosas ojalá los noticieros, los sí. periodistas, sí. estas personas le colaboren, presidente. Para eso buenos cuenta. Testimonios. Perfecto. Son buenos testimonios que se conocen por ahí. Perfecto. Que apoyen esta democracia, que no queremos tener otro partido que no sea sino la democracia. Y le informo a las personas que supuestamente tienen dinero, sí. que me decían a mí, presidente, sí. que usted nos iba a entregar a la guerrilla. Para nada, hombre, para nada. Y eso... Logramos negociar y el país sigue igual. Perfecto. El ¿Y país eso, sigue... presidente? Este es un país demócrata, pero este es un país con un régimen presidencial y se respeta. Y eso, presidente, es lo que la gente hoy en día... Sí, señor. Se va a dar cuenta y se va a dar cuenta de que usted no nos iba a entregar. No, en absoluto, hombre. Nos iba a entregar era las almas de sí. estas personas para que entraran a trabajar por este país. Sí, señor. Y que confíen de que, presidente, la paz es lo mejor que puede haberle pasado a este país. Sí. Yo vuelvo y reintegro, inversionistas que sacan la plata de Colombia, por favor, déjenla en nuestro país. No se la lleve para Panamá, tráigala para Pacará. Nuestro país es un país muy rico sí. y tiene donde nosotros podamos hacer muchas cosas, sí, presidente. Bueno, muchísimas gracias, Rómulo, por compartir con nosotros esta buena noticia de La Paz. Aquí le dejo de nuevo a usted para que muchas comparta gracias, muy con su familia estos acuerdos que hemos refrendado y espero el respaldo de todos ustedes, colombianos y colombianas. Lo dejo aquí en su casa, en su hogar, gracias. Con su señora, para que su esposa disfrute de este, el Palomo de la Paz, Rómulo Marín. Gracias, presidente, muy amable. Colombia camina hacia la paz. Avancemos juntos con fe y esperanza. Calzado Rómulo, verdadero bienestar para tus pies. Cali escribe historia. Juntos logramos sueños, una ciudad incluyente donde podamos entendernos, una oportunidad única. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de